El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, presidió en la catedral la misa de pontifical con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Durante su homilía destacó que la belleza espiritual de la Virgen es fuente viva de confianza y esperanza. No le damos importancia al mal. Esta es la grande gracia del hombre. Nos parece como lo más natural. A algunos les parece que es aburrido hacer el bien, hacer lo que Dios nos pide y quiere. Y buscan el mal o se enredan en él, engañados como Adán y Eva por el astuto maligno. El purpurado también animó a los presentes a abrir de par en par las puertas de nuestras personas y casas a la Madre de Dios. Son muchas fuerzas las que hoy, por ignorancia del don de Dios, que es gloria y luz del hombre, pretenden equivocadamente cambiar todo para que llegue una sociedad solo del hombre, abandonada a sus fuerzas. La Eucaristía, durante la que se impartió la bendición papal con indulgencia plenaria, fue concelebrada por el Cabildo Catedralicio y los rectores de los seminarios mayor y menor de Valencia, junto con sacerdotes de la Universidad Católica San Vicente Mártir. Además, durante la celebración intervino la coral catedralicia y participaron seminaristas de la diócesis que ayudaron en la liturgia.